Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente en Floristería Maki, donde ya se acerca la temporada de ir a enflorar a nuestros seres queridos, y ustedes se preguntarán dónde podemos encontrar ese arreglo, una coronita, arreglos naturales como ustedes pueden ver. Y ahorita vamos a platicar con la mera patrona, la mera encargada del negocio, para que nos explique un poquito sobre las coronas y los arreglos florales que ellas tienen para el 2 de noviembre o cualquier día que usted quiera venir a comprarlo, porque ya se acerca, amigos. Ya están empezando a ir a arreglar también los cementerios, a darle una decoración más distinta. Así que Maki Floristería es el lugar indicado donde ustedes pueden venir. Así que bienvenidos a este video, amigos. Para los amigos que se preguntarán dónde está ubicado Floristería Maki, ellos están ubicados exactamente calle hacia el mercado municipal de Chalatenango. Allá pueden ver calle hacia el estrato y así sucesivamente, amigos. Ellos están ubicados aquí. Aquí tienen su local exactamente. Pero vamos a platicar ahorita con la encargada, la dueña del negocio, para que nos explique un poquito más sobre los distintos arreglos florales que ellos tienen para esta época que se acerca, 2 de noviembre, señores, donde vamos a dejarle nuestro arreglito a nuestro ser querido. Yo también tengo que comprar una coronita para llevársela a mi querido padre, que en paz descanse, hace un par de años partió de este mundo, pero tenemos que ir a dejarle un arreglo. Así que vamos a platicar aquí con la mera patrona. Bienvenidos, amigos. Ya nos encontramos, amigos, aquí en la Floristería Maki con Dani y Marta Ordóñez. Marta Ordóñez, ella es la propietaria, y Dani, ella es la encargada de la tienda de hacerle su arreglo, el que usted quiera, tanto arreglo para un cumpleaños o como un arreglo el que se viene ahorita para el día de los difuntos. Cuéntenos un poquito, Marta, los distintos arreglos que ustedes tienen para esta época muy querida para muchas personas, como lo es el día de los difuntos. Sí, muy buenas tardes. Pues tenemos una gran variedad de arreglos florales artificiales, coronas artificiales también, todo ya preparado para este 2 de noviembre, para que todos puedan obtener un arreglo y poder ir a enflorar a su persona querida, ¿verdad? Les tenemos también arreglos de flores naturales, se los podemos elaborar al gusto de ustedes, pueden mandarnos el diseño y nosotros se los elaboramos. Y también es muy importante mencionarles que nosotros nos adaptamos al presupuesto, podemos elaborar desde $5 en adelante, y pues con mucho gusto nosotros les atendemos y les damos el arreglo que ustedes deseen. ¿Cuáles son los distintos arreglos que tienen ahorita ustedes para los amigos que se van a preguntar qué coronita le puedo llevar a mi ser querido? Vemos una variedad que ustedes tienen ahorita aquí, y ahorita el arreglo que usted tiene, en la mano, ¿cuál es el precio, si se puede saber, ese que tiene actualmente en la mano? Así como este, tiene un precio de $12, y les tenemos estos también que les cuestan $18. Pero también tenemos arreglitos de $10 y también de $20, de $25. Y pues ahí, como el cliente lo demande, también podemos elaborarle incluso arreglos un poco más grandes, de más también precio. ¿Cuentan con servicio a domicilio para este tipo de arreglos o solo aquí pueden venir a comprar al local? No, si ustedes desean servicio a domicilio, nosotros se los podemos enviar ya sea con delivery o con algún taxi, y si nosotros en el momento pues podemos, con mucho gusto también se los llevamos al lugar donde ustedes nos digan. Si ustedes lo llevan, ¿tiene algún costo? Si nosotros lo llevamos, no tiene costo, pero si ya utilizamos servicio de delivery o de taxi, sí tiene un costo adicional. Claro, porque no se lo van a llevar de choto los taxis. Y estas coronitas que vemos aquí arriba, ¿cuál es el precio?
De estas coronitas el precio es de $25, pero también les tenemos de $20. Lo que les cambia es el tamaño. ¿El tamaño? Y la sí. cantidad de flores. Y la cantidad de y flores. Y la cantidad de flores que llevan. Vemos también que tienen más arreglitos allá, un poquito más grandes. Ahorita los vamos a ir a ver para que nos puedan mostrar ustedes los distintos arreglos que ella tiene. Aquí Dani está sacando un arreglo ya más grande. Ellos lo están colocando. Ya se están preparando desde... ¿Cuándo ustedes se prepararon para todo esto? Pues ya tenemos bastantes meses elaborándolos. Y también si lo piden en el momento, sobre todo si es natural, nosotros en el momento los elaboramos. Pero así como esto, sí, los diseños que tenemos aquí, y si ahorita todavía piden uno en especial, tenemos tiempo de elaborarlo. Con anticipación todo se puede. Correcto. ¿Y esto ustedes lo elaboran aquí o los compran? Fíjese que tenemos de las dos formas, porque hay algunos que los hemos elaborado y otros que han sido comprados. Sí, porque a veces creo que no va a dar el tiempo para... Sí, para correcto. Hacer todos esos arreglos, porque la demanda es grande, y eso es lo importante, que la confianza que le tienen las personas a ustedes en esos días especiales. Y el Día de la Madre fue un boom también. Yo me di cuenta sí, que sí, publicamos algo, gracias. Y las personas vinieron a comprar sí. el arreglo para de las hecho, madres. Aprovechamos a agradecerles a todos nuestros clientes y a nuestros futuros clientes también, ¿verdad? Por el apoyo que nos dan, y pues de corazón se los agradecemos muchísimo. Y pues para Navidad ahí les vamos a tener su regalito a todos nuestros clientes frecuentes, y estamos siempre a la orden. Para será que, un gusto atenderlo. Será un gusto atenderlo. Ella es Dani, ella está atendiéndoles todos los días, no sé si de lunes a domingo. Sí, de lunes. De lunes a domingo ella está en la tienda. Cualquier regalo que le quiera dar a su ser querido, ella... con mucho gusto, se lo va a preparar. Sí. Igual, si Marta Ordóñez, ella está, también se lo preparan. ¿A qué número pueden llamar? Pueden llamarnos al 7249-0514. ¿Para cualquier pedido? Para cualquier pedido. Y si en el momento no les contestamos la llamada o mensaje, tengan por seguro que al ratito les contestamos. A veces porque estamos un poco ocupados, pero... siempre tratamos de devolver las llamadas o los mensajes, no muy tarde, ¿verdad?, para poder atenderles. Coméntenos un poquito, ya que estamos en el tema de las entregas que ustedes realizan, el servicio a domicilio. Veo que en los últimos días ustedes han tenido la iniciativa de, en los arreglos que entregan, agregar las botargas. Coméntenos un poquito, ¿cómo nació esa idea? Sí, con mucho gusto. Pues la idea nació de poder hacer unas entregas muy diferentes y no tan tradicionales, ¿verdad? De solamente llevar un ramo de flores o algún regalito. Pues la idea nació así, de poder hacer una entrega muy diferente, ¿verdad? Para sorprender a la persona. Y ahí fue donde se nos ocurrió, ¿verdad? Que principalmente un oso fuera el que... porque para nosotros un osito es como, como un símbolo, ¿verdad? Cuando alguien regala flores... también a veces siempre regalan un osito de peluche, entonces ahí es donde surge la idea, ¿verdad?, de poder tener un oso que entregara él personalmente las flores. Entonces ahí fue donde empezamos a darle marcha al plan, y pues ha sido muy bien aceptado, y se los agradecemos de corazón, porque sí hemos tenido una respuesta bien positiva, y pues a muchos de nuestros clientes le gusta bastante el servicio que le brindamos. Y también para los que todavía no nos han contratado ninguna vez, pues estamos a la orden y nosotros le llevamos, ¿verdad?, ya sea los arreglos florales o cualquier arreglito, regalo, lo que ustedes quieran enviar. Pues las mascotas están ahí disponibles para cualquier entrega. Si quieren sorprender también a su novio y si le gusta una cervecita, ustedes también le elaboran todo. Con cervecita. Con cervecita. Con cervecita, va. Con tequila. Con tequila. Sí, con lo que pero si ya es para un niño, ya va indicado. Sí, ahí ya es más diferente, ya es adaptado para un niño. Pueden ser golosinas, pueden ser ositos de peluche, juguetitos, lo que sea. O si ya quiere sorprender a una novia, le puede mandar un ramo con dólares. Sí, también.
Y pues las novias son bien contentas, ¿verdad? Que les lleven ese tipo de ramos con bastantes billetes. Pero que sean de a 20. del precio que sea, yo siento que el detalle es lo que cuenta, ¿verdad? Y pues con gusto les elaboramos todo tipo de detalles. Son Floristería Maki, ¿cuántos años ya de trabajar? Ya tenemos 3 años. ¿Y los que se vienen, va? Y primero Dios, los que se vengan, sí. ¿Ahorita han comenzado con cuántos osos? Pues ya tenemos un total de 13 botargas, pero son de diferentes, ¿verdad? Tenemos más que todo... personajes de Disney. Sí, personajes de Disney para fiestas, para los niños. Tenemos nuestros osos, que son 4 diferentes. Entonces, también hay otros que son más dirigidos a niños para cumpleaños, para cosas así. ¿También tienen mariachi? Y tenemos al mariachi también, que es el más ahí protagonista para todas las fiestas especiales, las señoras, las señoritas, a todo el que le guste. Bueno amigos, les dejo la invitación para que ustedes vengan a comprar aquí a Floristería Maki y puedan llevar ese arreglo. Y si ustedes no quieren ir el mero día de los difuntos a comprar, lo pueden hacer cualquier día, no importa que sea ese día, sino que lo importante es llevarle algo a su ser querido. Así es, muchísimas gracias y estamos a la orden. Los esperamos en Floristería Maki. Saludos amigos, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Se les quiere y de gratis.